Aló, buenos días. Okay, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Comenzaremos en un segundo. Ok, comenzaremos ahora. Hola, bienvenidos a todos. Soy Vanessa Muñoz, gerente de programas de conservación de Hispanic Access Foundation. Estoy muy emocionada de estar aquí presentando estos resultados con ustedes, porque hoy vamos a ver cuánto les importa a los latinos en la región oeste de los Estados Unidos. Históricamente, las comunidades de color han sido excluidas de importantes conversaciones sobre la toma de decisiones ambientales. Esta encuesta anual es muy importante porque demuestra que las comunidades de color se preocupan por proteger nuestro medio ambiente. Con estos datos adquiridos, esperamos que los tomadores de decisiones comiencen a abordar las preocupaciones de los latinos. Estos resultados presentarán la realidad que presenta la voz de nuestra gente y la realidad de nuestros problemas climáticos. Esta encuesta fue realizada por la Universidad de Colorado junto con Hispanic Access Foundation. Hispanic Access Foundation tiene una misión de conectar a los latinos con socios y oportunidades para mejorar vidas y crear una sociedad equitativa. Nuestra visión, un día todos los hispanos en los Estados Unidos disfrutarán de buena salud física y un ambiente natural saludable, una educación de calidad, éxito económico y compromiso cívico en sus comunidades con el fin de mejorar el futuro de los Estados Unidos. En nuestro departamento de conservación tenemos a Shanna Edward, que es directora de conservación, Jessica Godínez, que es gerente de programa de conservación, Brenda Gallegos, asociada del programa de conservación, Juan Rosas, asociado del programa de conservación, y a Lucía Rodríguez, que es gerente de asuntos gubernamentales. Nuestro equipo de conservación se enfoca en diferentes áreas de conservación, como proteger de la tierra y la naturaleza, el océano y la costa, vías de aguas y cuencas, crisis climática. Creamos recursos
y herramientas y hacemos investigaciones para poder traer recursos a nuestras comunidades para que puedan aprender de cómo elevar sus voces. Tenemos un kit de herramientas para la defensa de los latinos. Tenemos un kit de herramientas para la conservación anual. Tenemos 10 maneras en que el acceso a la naturaleza puede impulsar la biodiversidad, las comunidades y el clima. También involucramos a la comunidad en nuestros eventos e iniciativas. Tenemos videos como Leche y Miel, I am Cheo, Hecho de Agua, y también hacemos mesas redondas comunitarias y proyecciones de cine, como nuestra iniciativa Our Heritage, Our Planet Film Week, que toma a cabo en octubre, donde puedes enviar tus videos y podemos promover los diferentes eventos que tienes. También construimos redes. Tenemos un consejo consultivo del océano y también climático. Tenemos una red por la creación, que es un faith-based grupo. También tomamos acción. Tenemos un iniciativo que se llama Latino Conservation Week, donde podemos dar fondos a medios de aplicaciones para que puedas traer a tu comunidad afuera a la naturaleza. También tenemos una semana dedicada a la defensa que se llama Latino Advocacy Week, donde puedes elevar tu voz como latino y tus preocupaciones a nuestros líderes políticos y podemos tomar acción. Esta encuesta fue conducida, fue realizada por el Colegio Universitario de Colorado. Fue realizada por teléfono del 5 al 22 de enero de este año 2023. La muestra fue de 928 votantes de color a través de diferentes estados en Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nuevo México, Nevada, Utah y Wyoming. El margen de error de esta encuesta fue del 3.22%. Fueron votantes afroamericanos y nativos americanos sobre muestrados y la columna total en los resultados representan los datos combinados de votantes de color. Ahora vamos a pasar a nuestra nota clave con David Armijo. David, gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Me llamo David Armijo, soy encargado de los programas de Hispanic Access Foundation. So, mi título es Chief of Programs. Quiero darles los bienvenidos a todos a estar aquí con nosotros. Esta encuesta de este año nos deja ver las actitudes de conservación de las comunidades de color y llega en un momento en que estas comunidades son las más afectadas, especialmente por la crisis del agua del río Colorado. Los votantes latinos, afroamericanos y indígenas del oeste no solo son apasionados por el aire libre, sino que se preocupan por proteger nuestro medio ambiente y por cuestiones como el cambio climático, la contaminación y el impacto de petróleo y gas. Y uno puede preguntarse, ¿por qué es importante a estas comunidades? Porque cuando hablamos de la conservación, no solo estamos hablando de proteger la tierra, las aguas, el clima, de todo de dolor de nosotros, la conservación también tiene que ver con nuestra salud, la economía, el trabajo y la justicia social. Las comunidades de color a menudo son de grande manera afectados por riesgos ambientales como la contaminación de aire y del agua. Los que viven, que son principalmente latinos y negros, son los que más sufren en estas áreas. Este año, los resultados de esta encuesta mostraron una fuerte preocupación entre las comunidades de color por los problemas de agua directamente a la crisis del río Colorado. Casi todas las comunidades de color mostraron un fuerte deseo de proteger las fuentes de agua. Existen importantes problemas
en diferentes partes del país, incluyendo en el oeste. Esta investigación muestra que una comunidad de color están viviendo en un lugar privado de naturaleza 3 veces más que sus contrapartes blancas. La naturaleza se supone que es un gran igualador en realidad. Sin embargo, la sociedad de los Estados Unidos distribuye los beneficios de la naturaleza y los efectos de su destrucción y declive de manera desigual, según la raza, el ingreso y la edad. Como verán pronto, la encuesta destaca las comunidades negros, indígenas y latinas en el oeste. Su deseo de acceso equitativo a las tierras públicas y de garantizar que las comunidades locales sean escuchadas. Eso incluye dirigir fondos a las comunidades que están afectadas, de acceso de adecuado, parques y naturaleza. De hecho, este año más de 3/4 de los latinos apoyan garantizar que las tribus nativas americanas tengan una mayor participación en las decisiones tomadas sobre áreas dentro de las tierras públicas nacionales que contienen sitios sagrados o culturalmente importantes para su tribu. A medida que los líderes locales y nacionales entienden y que la crisis climática y de la naturaleza deben de reconocer el legado de racismo y desigualmente ambiental. Debemos perseguir políticas centradas en la justicia y la equidad. Debemos priorizar en entregar las voces más a menudo ignoradas a nuestros esfuerzos por un cambio positivo en la nación. Esta encuesta es una confirmación. Las comunidades afroamericanas, indígenas y latinas están listas para ser escuchadas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y gracias por comenzar, ayudarnos a comenzar los resultados de este año. Empezaremos con las preocupaciones de los latinos. Este será nuestro primer tema. Nuestras comunidades toman el impacto más alto de contaminación de agua, de contaminación de aire y falta de acceso en lugares públicos que promueven la salud. Empezaremos hoy con uno de nuestros panelistas, Pastor Miguel, que nos hablará de su historia y los impactos en su comunidad, de algunas de las preocupaciones de los latinos. Sí, buenos días a todos desde Albuquerque, Nuevo México, en el High Desert, tomando una temperatura fresquecita hoy, agradable. El ambiente aquí ha sido impactado mucho por la cuestión de la sequía, que ha afectado no solamente el río Colorado, sino también el río Bravo, que es el río grande, ¿verdad?, que conocemos. Es un río que nace en las montañas rocosas de Colorado, pero la falta de nieve, ¿verdad?, la escasez de precipitaciones, ha hecho que el año pasado nuestro río casi se secó totalmente, ¿verdad? Aquí en Albuquerque había lugares donde solamente había charcos en sí del río, no había mucha agua. Y esto afecta a todo alrededor, porque ahí en lo que llamamos el bosque del río, hay lugares donde las familias pueden ir a caminar, a hacer picnics, ¿verdad?, a hacer días de campo, pero a causa de la sequía, todo eso se cerró por los peligros de los incendios, porque todo va tomado de la mano, y eso ha afectado mucho a todas las comunidades, y la comunidad hispana, la verdad que nos gusta mucho salir fuera a los campos y acampar y hacer picnics y ir al río a pescar o a chapotear en el agua, pero así como está la condición del río que se está secando literalmente, usted puede
meterse, ¿verdad?, a cualquier página web y poner el río grande de Albuquerque, Nuevo México, y va a ver cómo está el río seco, cómo hay lugares donde los biólogos tuvieron que venir a rescatar los peces, ¿verdad?, para poder que no se extinguieran, porque hay una clase de pez, se llama la carpa del chamizal, que nosotros en Juárez, en México, le conocemos como los charales, pescaditos chiquitos, se están extinguiendo por causa de que no hay una fluidez de agua. El río Bravo se distingue porque el río Grande, un año puede tener agua, al otro año está seco totalmente, solamente, y estos peces no pueden sobrevivir, y está afectando el medio ambiente en muchas áreas, en muchas formas, ¿verdad? Y poniendo en peligro lo que es nuestro bosque, es el pulmón de la ciudad. El río atraviesa la ciudad de Albuquerque y es un lugar muy clave para las familias y para la comunidad, pero a causa de la sequía que se ha dado en los últimos años, y se dice, ¿no?, que causa la sequía, no solamente la sequía, sino cambio climático por causa de la contaminación. Son dos factores que se juntan para afectar el río, que es lo que provee el agua en estas áreas. En Santa Fe, por ejemplo, año pasado se restringió totalmente lavar automóviles, se restringió regar las áreas de jardines una vez a la semana solamente por causa de la falta de agua. Así es que estamos en una crisis que se ha originado por la sequía y por el cambio climático. Así es que concientizar a la comunidad sería algo muy importante, ¿verdad? No solamente, desgraciadamente, nuestra comunidad hispana es la menos informada. Somos los menos participativos en estas cuestiones del clima y de la conservación de los medios ambientes, de los parques y los ríos. Y eso afecta de una forma secundaria, porque particularmente Nuevo México es un estado muy grande, pero no muy poblado. Y la mayoría de los que habitamos Nuevo México somos dos de las clases que estamos hablando, el nativo americano y el hispano. Entonces, no tenemos una cultura, ¿verdad? No tenemos una formación de cómo defender el medio ambiente, cómo abogar para cambios positivos que ayuden a lo que viene siendo el clima y los cambios climáticos que generan todos estos problemas en nuestras comunidades. Así es que sería muy bueno que se siguiera haciendo hincapié e impulsando programas que puedan orientar nuestra comunidad hispana, no solamente a ser oidores pasivos, porque la mayoría somos eso. Vemos las noticias y decimos, ah, pobrecitos los pescaditos en el río, los peces, sí, qué malo que hubo otro incendio, pero no somos activos. Y necesitamos cambiar esa actitud de solamente ser oidores pasivos a convertirnos en personas activas a favor del medio ambiente y nuestras comunidades. No sé si tienen alguna pregunta sobre la cuestión del río Grande. Sé que mucho va a estar enfocado en el río Colorado, pero nuestro río provee mucho agua para lo que son los sembradíos de Colorado, Nuevo México y Texas. Y abarca, es uno de los quintos ríos más grandes de nuestro país, de importantes. Y ver que se está desapareciendo el río, las presas, ver que todo eso se está afectando a niveles drásticos. La presa del Elefante, por ejemplo, era una presa muy fluida, con mucha agua, tuvo una disminución de más del 20% el año pasado. Estamos hablando de millones de litros cúbicos de agua. Gracias a las comunidades indígenas del pueblo Sandía y el pueblo Isleta, que decidieron donar agua, ¿verdad?, para que el río no se afecte más, se pudo sobrevivir el río, pero realmente el río está en una condición muy, muy crítica, muy difícil, que si continúa esto, dicen los biólogos, que en unos 5 o 10 años ya no va a existir el río Grande en estas áreas. Solamente va a ser un cauce de tierra árida y arena y sedimentos. So, tenemos mucha tarea que hacer por delante. Tenemos mucho trabajo, ¿verdad?, como guardianes de la creación que Dios nos ha puesto para ser buenos administradores de esta tierra. Porque créanlo, aunque nosotros los creyentes tenemos la fe en la nueva tierra en el futuro, pero esta es la tierra que vamos a heredar a nuestros hijos. Esta es la tierra que vamos a heredar a nuestros nietos por generaciones. Y tristemente estamos heredando una tierra desolada, una tierra con muchos problemas que antes no existían, pero que nosotros somos en su mayoría los causantes por
nuestra falta de entendimiento cómo convivir con la naturaleza, cómo ayudar nuestra naturaleza para que, aparte de la sequía, ¿verdad?, no ser nosotros contribuidores con nuestros efectos secundarios de contaminación que afectan nuestras fuentes de agua, nuestros parques, nuestros ríos. Albuquerque, siendo una ciudad que se llama el High Desert, depende mucho del agua del Río Grande. Y al secarse el río, el vacío se va a hacer consumir y no, a veces, no va a haber agua para las futuras generaciones. Y eso se ve muy, muy, muy feo, ¿verdad?, para el futuro. Pero estamos confiando que la comunidad pueda hacer algo y el gobierno para ayudar a esta situación de nuestro Río Grande. Muchísimas gracias, Pastor Miguel, por sus palabras sabias y por darnos la oportunidad de ver qué está pasando en su comunidad. Y ahora vamos a pasar a ver algunos de los resultados de esta encuesta. Vamos a ver algunos de los resultados específicos a la sequía. El 63% de latinos dijo que la sequía es muy serio y extremo. El 9% dijo que no es un problema, pero en total, 63% de las comunidades de color están de acuerdo que la sequía es algo extremo. Otros resultados fueron de la encuesta de bajo nivel de agua en los ríos. El 73% de latinos cree que es extremadamente serio. El 7% piensa que no es un problema, pero en total, el 69% de comunidades de color pensó que esto es algo extremo. Otro resultado es de que los suministros de agua inadecuados, el 69% de latinos piensa que es extremo, muy serio. El 14% piensa que no es un problema, pero en total, el 66% de las comunidades de color pensamos que es extremo y muy serio. Estos son algunos de los resultados. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el agua y el Río Colorado. Vamos a pasar con nuestra pastora Ceci, que nos va a dar una introducción y nos va a contar su historia. Gracias, pastora Ceci. Se lo paso a usted. Hola, buenas tardes. Saludos desde de acá del estado de Idaho. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Reina Ceci Ruano. Soy pastora de Rosa de Sarón Internacional AG en Caldwell, Idaho. He pastoreado por 15 años y medio. Sirvo como presbítero regional y directora de grupos ministeriales en Central District, Distrito Central. También tengo el privilegio de formar parte por la creación desde junio del 2017, en el cual he participado en proyectos como lo es protegiendo los monumentos nacionales, el medio ambiente, protegiendo tierras públicas como lo son nuestros parques públicos, nuestros ríos, océanos, etcétera. Pero el día de hoy quiero ser la voz de nuestra agua y del Río Colorado. Debido al cambio climático, estamos utilizando más agua de lo que nos proporciona la naturaleza. Embalses o presas que hace 25 años estaban llenas, se están vaciando peligrosamente. Nuestras comunidades están creciendo y por eso se necesita y se usa más agua. Y eso pone estrés al agua que queda. Ahora, aunque el Río Colorado no está en Idaho, recolectamos nuestra agua de manera similar. Dependemos de la nieve, de las montañas en el tiempo de invierno, de la descongelación de la nieve en la primavera y de una serie de presas, de embalses para recolectar nuestra agua. El Río Colorado es un recurso fundamental en el este porque 7 estados como lo es Arizona, Colorado, California, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming, dependen de él para la provisión de agua, la producción de la energía hidroeléctrica, la recreación, la pesca y la vida silvestre. El Río Colorado irriga 5.5 millones de acres agrícolas de tierra, incluyendo 15% de la agricultura estadounidense y alrededor del 90% de las verduras de invierno del país. Perdón.
Ahora, el agua es una gran bendición de tener. ¿Sabes que el 97% del agua extraída en Idaho se utiliza para la agricultura? La mayor parte de la producción agrícola del estado se produce en el sur de Idaho, el cual por su mayoría es desierto. Eso significa que se debe de extraer mucho más agua para producir alimentos en esa parte del estado. La agricultura es la parte más importante de la economía general de Idaho, por lo que nuestra comunidad necesita agua. Y no solamente agua, sino agua limpia. Agua limpia para cultivar alimentos, para hacer crecer la economía de Idaho y para mejorar la vida de las personas. Nuestra comunidad necesita el agua limpia para nuestros parques públicos, para beber, para cocinar, para lavar la ropa, para bañarse, para mantener nuestras plantas, nuestros jardines, nuestros árboles que nos dan el oxígeno, para mantenerlo todo hermoso. El agua es vital para toda la vida. Sin agua, la vida no es posible en el planeta Tierra. Todos los seres humanos, los animales, las plantas necesitan agua para crecer, desarrollarse y vivir. Podemos sobrevivir durante, se dice que durante un mes más o menos, sin comida, pero menos de una semana sin agua. Así que cuidemos nuestra agua. No desperdiciemos nuestra agua. Enseñemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad a valorar y ahorrar el agua que tenemos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Poniéndonos en acción, haciendo algo para que nuestros líderes de nuestra comunidad pasen leyes para mejorar nuestro medio ambiente, para mejorar el agua, para mejorar en el lugar donde vivimos, para nosotros poder dejarle algo bonito a nuestras generaciones que están por venir. Poniendo comerciales de televisión, ¿sí? Compartía hace un tiempo con un pastor, con Pastor Martín Martínez, que también es de Por la Creación, también hablando con Vanessa, compartía con ella de cuando era pequeña, había un comercial que salía mucho y me gustaba muchísimo. Y en ese tiempo me gustaba porque decía, y regañaron a la señora. Pero con el tiempo se da cuenta uno, ese comercial traía un mensaje. Y ese comercial lo necesitamos regresar, aunque lo vayamos renovando al tiempo de hoy, pero necesitamos ese mensaje para el día de hoy. Y ese comercial era, ya ve que en México la gente barre afuera, se pone a regar con la manguera del agua allá afuera para que no se levante la tierra, que se ponga fresco, todo eso. Entonces en este comercial sale una señora haciendo eso, tirando el agua. Y sale un niño diciendo, ciérrale, Amanda, ciérrale. Y decía, ay, la regañaron. Pero realmente estaba dando un mensaje. Ciérrale al agua porque estás gastando esa agua que al rato no vamos a tener. ¿Sí? Estamos utilizando agua de más. Un ejemplo, cómo podemos también enseñar a nuestros familiares. Yo voy a poner ejemplo a mi hijo. Si antes duraba una hora bañándose, le puse en inglés decimos un little timer, un sand timer, un como relojito de arena. Y le dije, mira, al momento que tú enciendas el agua, al momento que tú volteas este relojito, ya empieza a caer la arena. Para cuando termine de caer la arena, ya se terminó el baño. Entonces, porque a veces nos gusta durar mucho dentro del shower, estamos malgastando el agua, cuando realmente, ok, báñate, haz lo que tienes que hacer solamente. Entonces tenemos que enseñar a nuestras familias, empezando por nuestro hogar, ¿sí? Cómo
cómo conservar el agua, cómo cuidar el agua. Y cómo podemos hacerlo también por anuncios de radio, anuncios educativos en la radio, ya sea entrevistas, ya sea, algo que le enseñe a la comunidad lo importante que es tener el agua. Como dije, sin comida podemos vivir más o menos un mes, pero sin agua solamente menos de una semana se puede vivir el ser humano. Entonces, ¿por qué no cuidamos nuestra agua? Pongámonos a pensar en esto. No podemos vivir sin el agua. Cuidemos nuestra agua, valoremos el agua, valoremos el río Colorado y ayudemos a ser parte de mantenerlo limpio para nuestras generaciones por venir. Gracias. Muchísimas gracias, Pastora Ceci, por esa historia tan cautivadora y por ayudarnos a ver lo crítico que es cuidar el río Colorado y nuestra agua, que es un recurso natural. Y ahora vamos a ver algunos de los resultados de estos votantes de comunidades de color. Fueron preguntados, ¿qué frases describen al río Colorado? ¿Muy bien, algo bien, no muy bien o nada bien? Cuando preguntados, que es crítico para la economía de mi estado. El 83% de latinos votaron que es totalmente bien, es crítico para la economía. El 13% votó totalmente nada bien, pero en total la comunidad votó 80%. El siguiente resultado fue, necesita una acción urgente. El 84% de latinos está de acuerdo que es totalmente bien y adecuado de que necesitamos una acción urgente. El 14% votó que totalmente nada bien, pero en total la comunidad votó que está el 81% de acuerdo, que necesitamos tomar acción. Nuestro siguiente resultado fue acciones que las comunidades y los estados podrían tomar para abordar los suministros de agua inadecuados. La pregunta fue invertir infraestructura de agua para reducir fugas y desperdicios. El 94% de latinos que necesitamos un apoyo total y el 5% oposición total. Pero en total el 93% está de acuerdo que necesitamos invertir en infraestructura de agua para reducir fugas y desperdicios. Ahora vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que ¿qué quieren los latinos para sus tierras y aguas públicas? Nuestras tierras y aguas públicas están profundamente conectadas con nuestras historias. Brindan un lugar para que las familias y los amigos se conecten y se relajen. Ofrecen amplias oportunidades para crear recuerdos con sus seres queridos y son impulsores económicos de nuestra costa a costa. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, Omar, que nos va a presentar una historia en su comunidad y su introducción. Omar, gracias por estar aquí presente. ¿Qué tal? Buenas tardes, días a todos. Mi nombre es Omar Sarabia. Soy el director de Defiende Nuestra Tierra, en el corazón de las montañas, en el oeste de Colorado. Y mi organización está enfocada en abogar y defender y ofrecer un acceso a las tierras públicas para nuestra comunidad latina. Y ahorita que estaba hablando Miguel Ángel y Ceci, híjole, se me pone la piel chinita porque yo nací en California, pero crecí en Chihuahua. Toda mi vida, toda mi educación es en Chihuahua. Y pues allá sufrimos desde los 80s, tenemos una sequía bien, bien grande. Yo sufrí las consecuencias de no tener agua, sufrí obviamente cantidad de agua y mala calidad de agua, que desgraciadamente ya nos está alcanzando, la sequía del norte de México nos está alcanzando ya hasta Colorado. Y yo recuerdo durante pues toda mi infancia y mi adolescencia que nos cortaban el agua y tenías que bañarte ya sea a las 8 de la mañana o después de las 6 de la tarde porque había un corte de agua durante ese lapso. Y yo fui también, trabajé para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el INEGI, y yo dirigí una campaña de 2005 al 2009
de la localización y clausura de pozos ilegales de agua a lo largo y ancho del estado de Chihuahua. Entonces, es un problema que ya nos está alcanzando acá. Desgraciadamente, el agua es un tema que nos compete y creo que nosotros como latinos o primeros inmigrantes, primera generación inmigrante en este país, tenemos experiencia y muchas veces la capacidad de dar solución a estos problemas. Y yo le veo a esto no tanto un problema de consumo individual, sino ya cuando te vas más a fondo y conoces estadísticas de que la industria ganadera, la industria de transformación de alimentos, es la que más consume agua y no tanto los individuos. El 80% del agua que se usa, el agua potable, en este, nada más en el estado de Colorado, el 80% lo utiliza la agricultura. Entonces, muchas veces nosotros cerramos nuestras llaves en nuestra casa, pero la industria ganadera y la industria agrícola tienen las llaves abiertas 24 horas. Y creo que debemos de ser estratégicos en cuanto a presionar a nuestros legisladores, de que si no les ponemos un alto, ciertos límites a las industrias que usan el agua sin ningún límite, vamos a tener problemas a futuro de más escasez de agua. Recuerden que cuando los ríos se secan, la gente empieza a escarbar para buscar agua y hay muchos mantos acuíferos subterráneos a lo largo y ancho del país. Entonces, yo lo sufrí, yo lo combatí en México y creo que ya nos está alcanzando. En cuanto a las tierras públicas, híjole, es un tema bien interesante porque para mí, que yo invito a mi comunidad a participar en varios eventos, que es como yo conecto mi comunidad con la naturaleza, ya sean caminatas o snowshoeings, paseos en el río, en aguas rápidas. Muchos de nosotros no tenemos el concepto de tierras públicas. Desgraciadamente, en nuestros países de Latinoamérica, donde venimos, ya sea desde El Salvador hasta México, no hay tal cosa como tierras públicas. Creo que el único país que tiene tierras públicas en Latinoamérica es Costa Rica, pero desde la Patagonia hasta Tijuana, todo es privado. Entonces, para nosotros es un nuevo concepto. Cuando hablamos de tierras públicas, decimos, ¿cómo? A ver, explícame, ¿cómo está eso de tierras públicas? Entonces, parte de mi trabajo es la educación, sobre todo para la primera generación de migrantes que venimos a este país. Ya la segunda generación tiene un poco más noción porque en las escuelas les enseñan que una cuarta parte de este país son tierras públicas y la mayoría de esas tierras públicas, adivinen dónde están, al oeste del río Mississippi. Entonces, yo estoy rodeado de tierras públicas que son manejadas por varias entidades. Una de ellas es el BLM, el Bureau of Land Management, y el Servicio Forestal. Y lo que a mí me compete es hacerles saber o tener un pretexto para hacerles saber a nuestros legisladores de que proteger nuestras tierras públicas nos conviene más que rentar esas tierras públicas para la extracción de gas y petróleo. Está probado y comprobado que la industria de la recreación al aire libre beneficia más a nuestras comunidades porque nos provee empleos en hoteles y servicios. Tenemos una industria de recreación bien fuerte durante el invierno, ya sea en los esquís, en los resorts de esquiar, y en el verano, pues, híjole, todo el mundo quiere venir a acampar aquí, todo el mundo quiere venir a pescar y recrearse en estas tierras públicas que son verdaderamente hermosas. Y lo que nosotros buscamos es que una vez que tengas esa conexión con la naturaleza y que sepas de que esas tierras también son tuyas, aunque muchas veces no hayas crecido aquí, como yo que no crecí aquí, pero siguen siendo mías, o sea, por derecho de tú ser un residente en este país, no importa tu nacionalidad, estatus migratorio, tienes derecho a ir y disfrutar las tierras públicas. Y estoy trabajando, yo me he dado cuenta de que trabajar con las agencias que manejan estas tierras y aguas públicas es la mejor manera de hacer cambios. Cambios ya sea en cuanto a infraestructura, de señalamientos. Ahorita estoy trabajando con el Servicio Forestal para todo, van a cambiar todo el señalamiento a bilingüe y estoy trabajando en conjunto con ellos. Así que hay que acercarnos a nuestras agencias y pedir y exigir de una buena manera, porque ya también somos el 30% de este valle, el valle del
Roaring Fork y de Colorado River Valley, somos alrededor del 35%, o sea, somos más de un tercio de a los cuales ellos dan servicio en estas tierras. Entonces es importante acercarnos a esas agencias y pedirles y estar llamándoles, estar presionando por correo electrónico, que necesitamos información en nuestro idioma, necesitamos que contrates gente que se parezca a mí para que no sea una barrera de acceder o de pedir información. Entonces hay una serie de barreras que todavía tenemos que derribar, los uniformes son otra, de que no se ven amigables, pero sobre todo exigiendo que pues hay información en nuestro idioma para nosotros poder entender cuál es el proceso de ya sea cómo ir a acampar, cómo obtener un permiso para pescar. Pero es difícil cuando no tenemos el concepto de tierras públicas. Muchas veces nosotros no queremos meternos en problemas y no tenemos la cultura de caminar en el, ya sea en el monte o en el llano, porque no queremos hacer trespassing o traspasar propiedad privada. Entonces, son varias barreras las que hay, pero poco a poco las estamos derribando. Y mi trabajo es ese, es yo ser el enlace para abogar por nuestras tierras públicas, que no sean destruidas por la industria del gas y petróleo, que pues beneficia a ciertos sectores nada más privados y no a toda nuestra comunidad. Entonces, desgraciadamente, la industria de gas y petróleo en el oeste de Colorado es bien fuerte y mucha gente la apoya porque el discurso es de que ellos proveen de empleos. Sí, pero son muy pocos los empleos comparado con la destrucción que dejan a nuestro medio ambiente. Y también tenemos, yo vivo a media milla del río Colorado. Del otro lado del río hay un parqueadero de trailers y allí el agua es imbebible. Es un problema bien grave la calidad de agua. Muchos pensarán que nosotros por vivir en áreas rurales tan bonitas, pensarán que tenemos agua bien limpia y el aire bien limpio, y muchas veces no es así. Tenemos problemas de calidad de aire y calidad de agua, a pesar de que vivimos en lugares tan bonitos. Y todo eso es por los efectos que deja atrás la industria de gas y petróleo. Y desgraciadamente, pues, ¿quién creen que vive cerca de esos desarrollos? Pues nosotros los latinos o la gente de color. Entonces, hay que acercarnos a nuestros legisladores y exigir, esa es la manera más efectiva de hacerles ver de que nuestro medio ambiente, nuestra agua, tiene límites y se va a acabar, o sea, no es inagotable y estamos a tiempo de empezar a exigir y cambiar leyes acerca de derechos de agua, porque yo veo que muchos de los dueños de derechos de agua en esta zona del estado que tienen parcelas agrícolas tienen que utilizar los millones de galones de agua a los cuales ellos tienen derecho, porque si no los usan, pierden esos derechos. Entonces estamos desperdiciando agua también, que ya no podemos estar desperdiciando. Se necesitan hacer cambios en leyes y nosotros debemos de proponer a nuestros legisladores y hacerles recalcar de que el agua es bien importante. Les agradezco mucho y gracias por tenerme aquí. Cualquier pregunta es bienvenida. Muchísimas gracias, Omar, y gracias por estas palabras tan sabias. Sí, tienes razón, la naturaleza no debería ser un placer, sino una necesidad. Ahora vamos a ver algunos de los resultados de los votantes latinos. Fueron preguntados, ¿qué tan importante es esta razón específica para conservar la tierra y el agua y el hábitat de la vida silvestre? Pregunta fue, ¿proteger las fuentes de agua potable? El 100% de latinos cree que es de suma importancia proteger el agua, y el 0%, 100%, ¿verdad? Todos pensamos, el 98% total de la comunidad piensa que es de suma importancia proteger estas fuentes de agua potable. ¿Qué tan importante es esta razón, la de proporcionar oportunidades para que los niños exploren y aprendan sobre la naturaleza? El 97% piensa que es muy importante, y el 3% piensa que totalmente no importante, pero el 94% de la comunidad piensa que proporcionar oportunidades para que los niños exploren y aprendan sobre la naturaleza es de suma importancia. Asignar fondos para garantizar el acceso adecuado a parques y áreas naturales para personas de bajos ingresos y comunidades de color que han carecido desproporcionadamente de ellos. El 84%
87% de latinos piensa que debemos asignar fondos y el 13% piensa que tiene oposición total. Pero en total, el 84% de nuestra comunidad está de acuerdo de asignar fondos para garantizar esta desproporcionadamente. Ahora vamos a hablar de nuestro siguiente tema, que ¿qué quieren los latinos en energía? El cambio climático es causado por la liberación de contaminantes a la atmósfera, conocidos como gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero actúan como una manta aislante sobre la Tierra, atrapando el calor del sol en la superficie de nuestro planeta. Una de las principales formas que se liberan los gases de efecto invernadero es quemando carbón, petróleo y gas natural para energía y transporte. Ahora vamos a pasar a Yara Marín, que es una de nuestras panelistas y nos va a contar su historia. Gracias, Yara, por estar aquí presente. Hola, muchas gracias, Vanessa, y gracias a todos por estar con nosotros hoy en el día. Yo me llamo Yara Marín y yo soy la directora regional del Oeste Interior con una organización sin fines de lucro que se llama Vote Solar. Yo me involucré en los esfuerzos de justicia social cuando me enteré de las injusticias ambientales que enfrentan a comunidades como la mía. Empecé de voluntaria cuando tenía solamente 16 años. Y yo cuando era niña era muy común que mi familia y mis amigos tuvieran problemas respiratorios como asma. Yo tenía asma creciendo, ¿verdad? Pero nunca cuestionábamos por qué pasaba eso y por qué tanta gente en nuestras comunidades tenían problemas respiratorios. Y no lo entendía hasta que crecí, ¿verdad? Y pasaron muchos años y me empecé a dar cuenta cómo la salud y el ambiente están conectados. Entonces, hoy estoy en esta posición privilegiada de poder compartir conocimiento sobre energía renovable, sobre la justicia ambiental, el cambio climático. Y a través de mi trabajo en política, tengo la oportunidad de elevar las voces de mi familia, de mis amigos y de miembros de la comunidad y en espacios y conversaciones de los que históricamente hemos sido excluidos. Yo hago mi trabajo y con tanto cariño para garantizar que nuestras voces como latinos sean escuchadas. Hemos escuchado un poquito sobre cómo los latinos sufren de la contaminación, pero la contaminación y el cambio climático nos afectan a todos. Especialmente a las comunidades latinas que se ven afectadas de manera desproporcionada y nuestra salud se pone constantemente en riesgo. Sentimos los impactos del cambio climático con más fuerza y por eso mismo es importante que nuestras comunidades estén al frente de las soluciones. Existe la oportunidad de crear vecindarios más seguros, mejorar nuestros hogares, trabajar en sectores laborales de energía limpia y al mismo tiempo brindar beneficios económicos a nuestro país. Sabemos que la transición de energía limpia no solo remodelará y recarga nuestra economía nacional, sino que también aliviará la carga que el cambio climático y la contaminación por combustibles fósiles imponen a la salud y los bolsillos de los latinos y otras comunidades que han sido históricamente desatendidas. Y sabemos también que casi un tercio de las familias en los Estados Unidos están luchando para pagar sus facturas de energía. Y la mayoría de esos hogares son familias latinas. Nuestras comunidades merecen un futuro de energía limpia, seguro, resistente, confiable y accesible, y no deberían estar luchando y decidiendo entre pagar su factura de energía o comprar más comida para la casa. Necesitamos preservar nuestras aguas, nuestras tierras. Necesitamos menos combustibles fósiles, menos gas y más energía limpia para posicionarnos en el camino correcto para cumplir con los objetivos de descarbonización
que los científicos nos dicen que debemos alcanzar en las próximas décadas y que la gran mayoría de los latinos ya están de acuerdo en que se realiza una transición a la energía limpia que asegure el futuro de energía resiliente, confiable y asequible, y un planeta más saludable para las generaciones futuras. Gracias. Muchísimas gracias, Yara, por compartir tu historia. Y ahora vamos a ver algunos de los resultados de qué creen los latinos en energía. Hacer una transición gradual hacia la producción del 100% de nuestra energía a partir de fuentes limpias y renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica durante los próximos 10 a 15 años. El 83% de latinos está en apoyo total, el 17% está en oposición total, pero en total la comunidad de color piensa que está en 77% de apoyo total. Nuestro siguiente resultado. En la encuesta preguntaron en qué preferiría que su miembro del Congreso pusiera más énfasis en las decisiones relacionadas con las tierras públicas nacionales. El 74% piensa que conservar y recrear, asegurarnos de proteger las fuentes de agua limpia, nuestra calidad del aire y la hábitat de la vida silvestre, al tiempo que brindamos oportunidades para visitar y recrearnos en nuestras tierras públicas nacionales. Y el 22% en producción de energía, asegurarnos de que producimos más energía doméstica, maximizando la cantidad de tierras públicas nacionales disponibles para la extracción y extracción responsable de petróleo y gas. El 73% de toda la comunidad de color de los votantes piensan que debemos conservar y recrear, y el 23% piensa que debemos produccionar de energía. Nuestro siguiente resultado es que requerir a los gases y de petróleo, las compañías de gases y petróleos que modifiquen su equipaje y sus herramientas y tecnología para prevenir los gases y la polución en el aire. El 90% tiene apoyo total y el 10% oposición total, y en la comunidad el 88% total. Ahora vamos a ver que las diferentes legislaciones específicas por estado. Y vamos a concluir cómo en esta encuesta los latinos están preocupados por los impactos climáticos, especialmente la escasez de agua, y quieren abordar el cambio climático. Más de 8 de cada 10 apoyan la transición gradual al 100% de nuestra energía producida a partir de fuentes limpias y renovables como la solar y la eólica, y le responsabilizan a las empresas de petróleo y gas por sus acciones. Los latinos apoyan firmemente la designación de nuevos parques y tierras y aguas. Buenas noticias para las campañas de monumentos nacionales y las iniciativas estatales y nacionales para proteger el 30% de las tierras, las aguas y los océanos para el año 2030, también conocido como 3030, América the Beautiful. Más de 9 de 10 latinos apoyan la conservación de la tierra, el agua y la hábitat de la vida silvestre para brindar oportunidades para que los niños exploren y aprendan sobre la naturaleza. Los latinos están a favor de garantizar que las tribus nativas americanas tengan una mayor participación en las decisiones que se toman sobre las áreas dentro de las tierras públicas nacionales que contienen sitios sagrados o culturalmente importantes para su tribu. Proteger nuestros recursos naturales es de suma importancia. El 100% de votantes creen que es de vital importancia proteger todas nuestras fuentes de agua potables. La mayoría de las comunidades de color están de acuerdo que existe una necesidad urgente para conservar el río Colorado. Ahora vamos a pasar a nuestros panelistas juntos y vamos a también dar la oportunidad a nuestro público de hacer preguntas si tienen alguna pregunta de estos resultados o algunas preguntas para nuestros panelistas. Podemos poner nuestras preguntas en el chat. Si tenemos alguna pregunta. Y si no tienen pregunta, el público, yo tengo una pregunta para nuestros panelistas.
que es, ¿qué quieres que los responsables políticos y los medios de comunicación saquen de estos resultados? ¿Sí, Yara? Gracias, Vanessa. Yo creo que nuestros legisladores deben impulsar políticas que nos mantengan encaminados hacia nuestros objetivos de descarbonización y que proporcionen empleos para nuestras comunidades en el proceso. También deben asegurarse de educar a nuestras comunidades sobre todos los recursos disponibles, tanto en español como en inglés, para garantizar que nuestras comunidades obtengan todos los beneficios que vienen con las pólizas. Se toma totalmente de acuerdo. ¿Alguno más de nuestros panelistas? ¿Unos comentarios finales? Ajá, Pastor Miguel. Sí, pienso que la concientización es muy importante, ¿verdad?, para que se transmitir de generación a generación, principalmente a través de los medios masivos de comunicación. Es algo muy, muy accesible, principalmente el hispano que le encanta ver la televisión, ¿verdad? La mujer promedio hispana pasa 6 horas de la televisión viendo novelas, ¿verdad?, telenovelas y todo esto, y pues las redes sociales como en el Facebook, que muchos tenemos mucho acceso a esto y estamos siempre al día analizando, revisando, sean buenos medios de comunicación para concientizar a la gente. No solamente los legisladores, ellos son los que legislan la ley al final, son los que van a aprobar o desaprobar, pero somos nosotros los que damos la sugerencia. Somos nosotros los que hablamos con ellos para que hagan leyes correctas que vengan a beneficiar a las comunidades, ¿verdad? A través de los programas del gobierno. Hay muchos programas del gobierno que no son accesibles a ciertas áreas porque simple y sencillamente no solicitamos esos programas. Y ahí están disponibles el dinero, ahí está, hay muchos grupos, pero como no hay una concientización, no pasamos. Es que sería una buena oportunidad, como por decir, Acceso Hispano, a invertir en promocionar, ¿verdad?, en el Facebook, a algunos comerciales para que la gente hispana pueda también a concientizarse y conectarse con los programas que ofrece este grupo, que son muy buenos para nuestra comunidad, especialmente porque son en español y la mayoría del hispano, aunque nuestra segunda generación casi no dominan ya el español, pero entienden el español, ¿verdad? Y podemos hacer una voz, que es lo más importante, hacer la voz que va. Recuerda que los legisladores se basan en los números, ¿verdad? Y si entre más gente llama, más gente hace oír su voz, ellos van a poner más atención a estas cosas. Y es lo que necesitamos, que ellos pongan atención para tener acceso a los programas que el gobierno federal está mandando a los estados para ayudar en esas áreas. Gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por estar aquí presente. Y estos resultados de estas encuestas refuerzan la evidencia existente de que los latinos están listos para ser escuchados y que están preocupados por los impactos climáticos y quieren abordar el cambio climático. El medio ambiente es un mensaje unificador para el electorado latino y los votantes latinos. Por lo tanto, seguimos pidiendo a la administración de Biden que aborde la crisis climática y de la biodiversidad y que tengan en cuenta las preocupaciones de los latinos. Estos resultados tendrán acceso a ellos en español e inglés después de este programa. So, muchas gracias a nuestro público por estar aquí presente de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas por compartir sus historias tan cautivadoras y que demuestran que a pesar de estar en diferentes estados, estamos en esto juntos. Y juntos podremos lograr un mejor mañana. Que tengan un excelente día y nos vemos para el próximo año. Gracias a todos. Excelente día.